Vacances en Pau 2017. És el que vol l'associació d'Agla amb solidaritat amb el poble saharaui. 25 xavals saharauis estan disfrutant avui, així en Alcoi, d'una festa de benvinguda. Van a passar així tot l'estiu i així en les Aules Verdes, en el recint de les Aules Verdes, en la zona nord, en el poble d'Alcoi, estan disfrutant de tot el que s'han preparat. Tenen festa de l'espuma, deslizadors d'aigua, toros... Anem a veure-los, xerrar en ells i també xerrar en les seues famílies. Tomàs, Tomàs, de Sea Eventos, s'ha organitzat així un mogolló d'activitats, hinchables, aigua, el toro... S'han passat molt bé, què tenen per avui? Diversió, diversió per als xiquets, molta, a més, avui és un dia un poc especial, com sabeu, doncs, bueno, són els xiquets saharauis que comencen el seu estiu al nostre país, i concretament els xiquets que hi ha avui així a la zona d'Alcoi, a la zona d'Alacant, i bueno, l'associació d'Agla ens va fer una petició per a que col·laborarem amb ells. Nosaltres sempre que podem estem ahí, doncs, arrimant una miqueta a l'ombro, ja que lògicament doncs, no hi ha pressupost per a aquestes coses, i bueno, avui hem preparat doncs, algo que per als xiquets saharaui sobretot és totalment diferent, no? que no viu. Ens hem preparat una festa de l'espuma, ens hem preparat un deslizador aquàtic, tenen també un bou mecànic, aquesta vesprada tindran tallers de maquillatge, de globoflexia, de manicura, o sigui, bueno, en fi, és donar-los a aquests xiquets doncs, un dia diferent, un dia de diversió i que ho passen d'allò més bé i que s'enduguen un record doncs, de la nostra ciutat el millor possible. Està mirant-nos i sobretot en l'espuma i en el deslizador d'aigua se ho estan passant bomba. Clar, evidentment, en la temperatura que fa, pues lo que més ha triomfat, lògicament, és l'espuma i l'aigua. La veritat és que disfruten molt, veus les cares d'alegria i jo crec que en això estem tots més que pagats. Moltes gràcies, Tomàs. A tu. I passeu bon dia. Gràcies. Toñi i Dori, sois membres, sou membres de la organització i us heu preparat als xavals avui una festa que s'ho estan passant molt bé. Molt bé. Estan passant molt bé. Estem fent-ho per això, perquè disfruten un dia en l'àuvia, en l'espuma, en el dinar que farem. Estem fent-ho per ells.
Però és... Quines activitats heu organitzat? Perquè esteu diguem-me dinar, l'espuma a l'aula... I aquesta vespre hi haurà tallers i jocs de, com carrer de sacs, pintaran, globoflèsia... N'hi ha diversos tallers aquesta vespre. Este matí és això. I esta vespre ja n'hi haurà tallers. Com avui fa tanta calor, doncs pues, ja va, un poc d'aula i que se passe molt bé. No? Sí. Aproximadament quants xiques n'hi ha, així? Entre saharauis i espanyols n'hi haurà sobre 40. 40. I xiques saharauis? N'hi ha 25. 25 xiquets. I estan els 25 en Alcoi o han vingut un poc de tot? En Alcoi n'hi ha 6. 6, bueno, 5 i uno de muros, 6. Els de més són de Sant Vicent, d'Ibi, d'Alacant, de Castalla, de Campello... I s'han juntat tots així? És que són de la nostra associació. La nostra associació, que està a la sede està en Sant Vicent del Raspell, repartís xiques per diversos pobles de la comarca. Com és l'associació, per recordar la gent? Associació d'ACLA Solidario con el Pueblo Saharaui. Bueno, quines activitats més heu preparat per a este cap de setmana? Per a este cap de setmana no, per a aquest estiu. Bueno, està la visita al Museu de Bomberos i al Parque de Bomberos, que està per concretar el dia, i està la de la piscina, que és la de tots els anys, que patrocina el Rotari. Són xavals que s'ho passen molt bé i molt actius i amb moltes ganes de fer moltes coses. Ja estic veient-los per ahir que van a mil, eh? I he parlat amb alguna de les famílies ja acollidores i m'han dit és que no paren, és que es passarien el dia fent molt de coses. Sí, perquè estem intentant fer dos grups així perquè els majors estiren en un grup i els xicotets en altre i no n'hi ha forma d'aconseguir-lo. Perquè els xicotets tenen por, perquè són massa grandassos i no es deixen. Però no n'hi ha manera de controlar-los. És impossible, li ha parlat un nen, però se m'ha escapat, no pas. Ah, després els buscaré. Quin dia van arribar a Alcoi? Bueno, el dia del 5 de juliol. El dia 5 de juliol, van passar la nit viatjant? Sí. I estaran hasta quan? Hasta el dia previst, no sé, però hasta el 4 o el 5 de setembre, més o menys. Tot l'estiu, així, disfrutant. Tot l'estiu, dos mesos. Molt bé, doncs vaig a veure si parlen en alguno d'ells i m'ho conta a veure si no em banyen i en alguna família. Que alguno que a veure que sàpia espanyol. Perquè l'idioma com el porten? L'idioma, si és de primer any, encara no parlen molt. Ja comencen a algunes paraules, però acaben els dos mesos parlant espanyol. Sí? Sí, segur. És fàcil la comunicació, eh? És fàcil, sí, és molt fàcil. Bueno, doncs vaig a veure si traca alguno d'ells dins de l'aigua i l'entrevista, a veure. He aconseguit traure a quatre xiquets de dins de l'aigua i estan enfadats amb mi, eh? Perquè ells volen estar allà. Hola, com te llamas? Hola, Min. I tu? Jalita. L'Alti. ¿Habláis bien el español? Sí, hablo muy bien español. ¿Cuántos años hace que vienes aquí a España? El sexto. ¿Tú eres, perdona? ¿Qué me has dicho? Dos que... Mira, no te pongas delante de la cámara, ahí, tenéis que mirar ahí todo. ¿Y qué tal? ¿Te gusta estar aquí? Sí, me gustaría que me quedo todos los años aquí, vivir. Ah, ¿te gustaría venir a vivir aquí? Sí. ¿Qué tal con la familia? Muy bien, ¿sí? Bien. Y a gusto. ¿Qué es lo que haces con ellos durante todo el verano? Jugar y bañar y comer y todo, de todo esto. ¿Y luego te da pena volver? Sí, me da mucha pena. Y hoy cuéntanos lo que estás haciendo hoy aquí. Están jugando con una excursión en el día jueves con los niños saharaui. A ver, ¿estás jugando con? Con agua. ¿Te gusta jugar con el agua? Sí, claro. Lo pasáis muy bien. ¿Hace calor o no? Frío. Está fresquita el agua. Sí. ¿En qué pueblo estáis vosotros? Yo en Castalla. En Castalla. ¡Uy, que nos están mojando por aquí! ¿Tú dónde estás? Yo en la piscina. ¿En San Vicente? ¡Ay, que nos mojan, nos están mojando! ¿Os gusta San Vicente? Sí. ¿Y Castalla, te gusta? Sí, me encantará a vivirme ahí, ¿sí? Con ellos, mi familia. Bueno. ¿Y tú, cómo te llamas? Lalti. ¿En qué pueblo estás tú? Alicante. Tú estás en Alicante, ¿no es un pueblo? Alicante ya es más una ciudad, ¿eh? ¿Te gusta Alicante? Sí. ¿Te gusta venir aquí en verano? Sí. ¿Cuántos años hace que vienes? Pues tres. ¿Sí? ¿Y hablas muy bien ya el español? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Yo Lucía. Lucía, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te gusta lo que estáis haciendo? Sí, mucho. ¿Lo pasáis muy bien en verano? Sí. La gente que está en casa mirándoos, ¿qué le podéis decir? Pues que se animen a coger a un niño saharaui. Bueno, entonces lo estáis pasando muy bien. Sí. ¿Y con la familia también? Sí, también. Yo conozco a la familia con la que estás. Sí. ¿Estás contentos con ellos? Estamos muy contentos. ¿Se portan bien? Sí.
Ahora hablaré con ellos. ¿Cómo se llaman? Se llaman Silvia. ¿Y la familia? Se llama Raúl. Muy bien. ¡Ay, que nos están mojando! ¿Cómo te llamas tú? A ver, Laici. ¿Qué? Laici. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Sí? ¿Me gusta mucho tu bañador? Sí. ¿De qué es? De Frozen. ¿De las Frozen? ¿Te sabes la canción? No. Casi, casi. Seguro que acabas el verano sabiéndotela. No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando vienes aquí a España? A jugar en la piscina y tantas cosas. ¿Sí? ¿Aprendes muchas cosas? Sí. ¿Y cuando vuelves allá a Sahara, qué es lo que les cuentas? No entiendo. ¿Que lo has pasado muy bien? Sí, lo he pasado muy bien. Pero en la Sahara tiene mucho calor. Allí hace mucho calor. Más que aquí, ¿verdad? Porque hoy aquí hace mucho calor, pero es allí muchísimo más. Sí. ¿Tú qué le cuentas a tu familia cuando vuelves al Sahara? ¿Qué les dices? Bueno, y... ¿Sí? Echo de menos mucho. Echas de menos a... cuando estás allí a la gente de aquí, ¿verdad? Y cuando estás aquí, echas de menos a tus padres. En Sahara. ¿Habéis hecho muchos amigos? Sí, claro. ¿Cómo se llaman tus amigos de aquí de España? Mucho. ¿Cómo se llaman? Joel y Samuel y Marta y Sonia y Sofía y muchos. Muchos, muchos amigos, ¿verdad? Vosotros os lleváis muy bien con ellos. Sí. Los acogéis mucho. Sí. Y lo pasáis muy bien. Los lleváis de vacaciones, de excursión, a jugar. Sí. Y también les enseñáis idiomas y la cultura de aquí. Sí. Bueno, pues pasad un buen día, disfrutad y sobre todo a refrescarse y divertirse, ¿vale? Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós. Yeah. Estefanía es una de las madres de unos niños saharauis en acogida. Estefanía, ¿qué tal? Tú vives en Alicante. Yo vivo en San Vicente. En San Vicente. En San Vicente vivimos, sí. Y has acogido... Este es mi segundo año, el segundo año que cojo a la misma niña. ¿Y qué tal es la experiencia? Bueno, una experiencia maravillosa. Además, la criatura que me toca a mí es un ángel. ¿Sí? Es una niña súper buena, se acogió desde el primer día, tuvo una integración en la familia muy buena... Y enseguida se adaptó a todo, o sea, yo cuando algunos, es normal que a algunos niños les cueste adaptarse, pero la mía desde el primer día en todo, o sea, una experiencia muy buena. ¿Cómo se llama ella? Jacina. Jacina, creo que aún nos ha hablado antes con ella, ¿verdad? Sí, sí. ¿Jacina qué edad tiene? Jacina tiene 10 años, cumple los 11 ahora en septiembre, que pasa el cumpleaños normalmente aquí. Qué bien. ¿Tú tienes hijos también? Sí, tengo una niña de 9 años. ¿Y cómo se lleva? Muy bien, de maravilla. Además, mi hija estaba con todo el invierno contando los días, los meses, las semanas que faltaba para que viniera su hermana del Sáhara. Y la verdad es que muy bien, se llevan fenomenal. Yo he tenido muchísima suerte, desde luego. Es el segundo año, has dicho, que está aquí contigo. ¿Cómo, ha habido una evolución del primer año o la niña ha sido abierta desde el principio o vinieron con un poco más de vergüenza? La niña al principio, pero nada, los dos primeros días un poco así muy tímida, pero enseguida se adaptó muy bien con mi niña. Y vamos, las dos genial, lo que pasa que el idioma el año pasado no hablaba nada, entonces era todo un poco por gestos, hablaban las dos en plan indio y yo le decía a mi hija, no, háblale bien para que ella vaya aprendiendo el español bien y la verdad es que este año se nota que la niña ya lo habla mejor. Los tiempos verbales no los domina muy bien, el yo y el mí y el tú, pero bueno, más o menos bien, poco a poco va aprendiendo y yo creo que cuando se vaya este verano ya se irá hablando mejor español. Son dos meses y algo intensos. Sí, muy intensos, la verdad es que muy intensos y los vives como quieres hacer también que lo pasen muy bien, los llevas aquí, allá, a la Aqualandia, no sé qué. Lo pasas, pues eso, para que la criatura aquí esté bien, encima te pilla a ti tu época estival y de vacaciones, pues intentas que los niños... pues eso, disfruten lo máximo posible y que se vayan con una buena experiencia y un buen recuerdo. ¿Y cuando se van, qué tal? Mucha pena. Mira, si me lo dices ya me dan ganas de llorar. Bueno, pues no lloremos y aprovechemos porque estas actividades en las que se juntan todos lo pasan muy bien y es bueno, es positivo para ellos. Porque se relacionan entre ellos y hay niños que en todo el verano yo a lo mejor intento verme con alguna mamá para que se vean y hablen en su idioma.
pero hay familias pues que no pueden acudir por el trabajo y claro, los niños pues no se relacionan con los suyos y entonces es bueno acudir a estas actividades y que los nenes pasen un día, aquí la tengo. La cosa más, hola. La cosa hola. Más bonita del mundo. La quieres mucho, ¿eh? Sí. Ya se ha visto, que ha venido y te y abrazarte y a besarte. Muy buena. ¿Lo pasas muy bien con tu familia? Sí. Me estás empapando. Dices que hace calor, ¿eh? No. Tú vendrías todos los años, ¿a que sí? Con ellos. Sí. ¿Qué has aprendido de tu familia? Español. Te cuidan mucho y te miman. Sí. Pues es que ella es muy cariñosa también, es muy cariñosa. Se le ve. Es que una cara tiene una cara de ángel. Bueno, muchísimas gracias y pasad muy bien el verano. Hoy el día aquí, que os divertáis mucho y que tengas un buen verano. Y cuando vuelvas al Sahara, que cuentes cosas muy bonitas de aquí. Sí. ¿Vale? Y que vuelvas el año que viene. Sí. Y esta es su hermana. Y esta es tu hermana. Tu hermana de aquí. ¿Eh? Os lleváis muy bien. Sí, junto. Sí. Mayor, beber aquí en España. ¿Tú quieres venir a vivir aquí? Sí. Porque te gusta mucho. Sí. Así me gusta. ¿Eh? Que hables muy bien de España y que quieras venir aquí, trabajar y vivir con todos nosotros. Sí. ¿Con tu hermana? Sí. Así me gusta, se lleva muy bien. Muy bien, muy bien, la verdad es que sí. Muy bueno, muchísimas gracias y pasadlo bien, gracias. ¿Vale? Gracias. Silvia es una mare de Castalla y que ja porta 4 anys en el mateix xaval. Silvia, què tal estàs? Bé. Com és aquesta experiència de tindre acollint durant 4 estius seguits el mateix xaval? La veritat és que és molt gratificant perquè tu penses que van ensenyar-los a ells i no té res que veure, t'ensenyen ells a tu. Això de que ara ja no, perquè ja fa 4 anys que ve el mateix, però el primer any, a pesar de que ell ja havia vingut 2 anys a Espanya, a obrir un grifo i flipar, o sea, entrava a l'aseo i es tancava i jo dia, però què fa tan rato en l'aseo? I entrava i és que estava en el grifo obert mirant el grifo. O sea, són coses que... Són detalls que per a nosaltres és molt comú obrir el grifo i que ells caiga aigua i per a ells això era com una claro, cosa... Claro, és un món molt diferent, molt. I l'adaptació què tal? Al principi suposo que costa perquè és normal, venen i és un món diferent, però tu ja porta 4 anys, ja serà com de casa i... Claro, el primer any prou mal, complicat, més que prou mal, difícil, perquè jo no tinc xiquets i ell va vindre Guerrero, entonces, pues, això, el segon any millor, l'any passat molt bé i este any lo que va d'any tocaré en madera, que ha vingut més tranquil i està portant-se bé i tot, o sea, que genial. Si no m'equivoco, és el que està ahí damunt ara. Sí, ese. Que han parlat tan bé en ell i parla molt bé l'espanyol. Clar, sí, és que ella és més espanyol que saharaui. Ell diu que va buscar una novia en Espanya, va quedar-se així. I queden tots enamorats, perquè fa un moment també havien parlat una altra xiqueta i diu que jo de major vol vindre a viure. Sí, ell també. Ell des de l'any passat diu que vol quedar-se així, però clar, les circumstàncies pues, no li ho permetixen, però bueno. Continuaràs portant xiquets en estiu? No ho sé. No ho sé. La vida dirà. Sí, no? Exactament, sí que m'agradaria, si poguera sí que el tornaria dur, però bueno, no sé, circumstàncies així estan un poc difícils també. Però bueno... Mira, també uno, si pot, no pot, té claro. Temps, no té temps, o claro, coses d'aquestes. Bueno, sí, però ha sigut una experiència que valgui la pena. Sí, la tornaria a repetir, si puc, la tornaria a repetir sense dubte. Silvia, moltes gràcies per parlar amb vosaltres i disfruteu de l'estiu. Sí, gràcies a vosaltres.
Vegeu lo bé que se ho estan passant, pues amb el permís d'estos xavals vaig a entrar ahí dins, vale? I despedir este programa muntat, si puc, damunt d'este pau mecànic. M'aguantes el micro? Sí? Hola. Hola, diu hola. Diu hola i adiós, diu ahí. Hola, com estàs? Bueno, pues vaig a muntar ahí dalt, vale? I believe I can fly.